Hola, hola amigos, ¿qué tal están? Les saluda de nuevo su amigo el Dr. Zombie. En esta ocasión les traigo los mazos para el nuevo torneo de Plantorcha como planta de la semana. En este torneo, según he estado mirando, están bloqueadas casi todas las plantas, amigos, así que es algo bastante complejo de hacer y pues ni modo. Ya tenemos la Plantorcha, que afortunadamente pues está en un buen nivel. Pero vamos a tener que hacernos ayuda de las mentas poderosas. Vamos a tratar de utilizar un par de mentas. Y creo que tenemos aquí el explotonuez, ya que no tenemos ninguna planta explosiva. Y podríamos utilizar también la magnetoseta para quitarles el cubo a los zombies, cara cubo. Podríamos utilizar también la pisona flor. Ah, no, pero ya no cabe. Bueno, nos vamos con esto a ver cómo nos va, chicos. Ni siquiera tenemos aquí el rábano casillero como para creo que tampoco llevo productoras de sol. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver con esta alineación de plantas cómo nos va. En lo que aparezcan los zombies, pues colocamos la lanzamenta. Detrás de las nueces explosivas vamos a colocar una fila de magnetosetas. Ahora que se vienen los zombies, pues vamos a colocar la menta y vamos a empezar a utilizar los nutrientes. Ya llevamos un tercio de millón. Vamos a colocar nuevamente la apaciguamenta. Y vamos a colocar nuevamente los nutrientes. Veo que algunas de las pincho rocas ya están un poco dañadas, así que vamos a mejorarlas con ayuda de nuestra lanzamenta. Ya casi tenemos el millón. Superamos ya el millón de puntos. Tenemos que estar replantando las explotonuez. Llegamos a 1.450.000 puntos. No me parece que sea una mala puntuación. Me parece que con 1.000.000 de puntos ya podemos avanzar en nuestra racha. Así que vamos a intentar con otro mazo. La verdad que en este torneo no va a haber mucha disposición de mazos, chicos, por el asunto de los de la
De la dificultad que vamos a tener. Bueno, la Frustrella es planta premium, creo. No sé si es premium o ya la dieron. Bueno, no sé si ya la dieron o si es premium, pero la vamos a utilizar. Vamos a ver cómo nos va con ella. Tenemos acá la apaciguamenta y de nuevo la lanzamenta. Podríamos utilizar la iluminamenta y alguna otra planta productora solar. Vamos a ver. No sé si la plantorcha con la frustrella nos vaya a ayudar mucho, pero lo podemos intentar. Vamos a colocar primero la iluminamenta para que nos ayude a producir soles. Al parecer no hace una gran diferencia. Estas las podríamos colocar únicamente para, por si los zombies se las comen, pues para que destruyan a los zombies nada más, pero no veo que sean de mucha utilidad. La lanzamenta, pues siempre la podemos estar utilizando, sobre todo cuando venga el zombiesteam. Un 1.200.000 puntos no está tan mal. Vamos a intentar un tercer mazo. Creo que también tenemos bloqueado. No tenemos bloqueado el trebolador, entonces. Ah, pero sí tenemos el lanzaguisante primitivo bloqueado. Podríamos utilizar el combo de trebolador con la reforzamenta. Vamos a ver. Ya tenemos la de. Ok. Podríamos colocar. No tenemos enredaderas relucientes. La verdad que ni plantas solares nos dejaron. Este torneo está de la chingada. Solo tenemos los girasoles normales y tenemos la pequeña Z. Así que ni modo, creo que va a ser con los girasoles normales. Este torneo está del nabo, chicos. Bueno, creo que nos podemos ir así. A medida vayan saliendo los zombies, pues podemos utilizar el combo de el trebolador con la reforzamenta cuando haya una buena cantidad de zombies. Mientras tanto, no lo recomiendo. Creo que ahorita con estos
y con las con los nutrientes podemos ir colocando, recargando nuestra reforzamenta. Ay, me equivoqué de menta. Bueno, ahí las mandamos a volar. O es mi imaginación o ese zombie que no se quiso ir volando. Creo que voy a quitar un par de girasoles. Creo que en definitiva el mejor mazo va a ser el primero. $1.422.000 puntos, chicos. Bueno, eso es todo. Espero que les sirvan las estrategias. La verdad que esto pues prácticamente no lo considero ni estrategia, porque la verdad que es casi obvio que son las plantas que tenemos que utilizar, porque no nos dejan opción de utilizar nada más. Bueno, me despido, chicos. Más tardecito les voy a subir otros niveles de la búsqueda de Penny y nos vemos. Adiós. We'll grow in number,